Warriors, ¿qué tal? Bienvenidos un día más al canal de War Machinzo. Ya tenemos aquí todo montado para grabar un nuevo episodio de Warmatols. Como ya sabéis, intento cada semana hacer un directo a través de mi Instagram personal, @chinzo, entrevistando a un deportista acerca de todas las vivencias y de todos los aprendizajes que ha sacado de su carrera como deportista. Hoy tenemos la gran suerte de tener aquí con nosotros a un gimnasta que ha estado en los Juegos Olímpicos de Río 2016, que ha sido finalista mundial en el concurso completo en el pasado mundial y que se ha clasificado para los Juegos Olímpicos de Tokio, que se iban a celebrar este año 2020, porque con toda esta situación del coronavirus, pues finalmente no se han podido celebrar y se pospondrán al 2021. Os estoy hablando de Néstor Abad. Hoy lo vamos a tener aquí en directo en estas entrevistas, en Warmatalks, en directo en Instagram. Así que nada, os dejo la entrevista y espero que la disfrutéis, porque hay cosas muy interesantes que vais a poder aplicar en las diferentes situaciones, ante los diferentes obstáculos, ante las diferentes adversidades que os encontréis en vuestro día a día. Así que no me enrollo más y arrancamos, vamos con la entrevista con Néstor. ¿Qué pasa, tío? ¿Cómo va todo por ahí por Madrid? ¿Bien o qué? Bien, sí, la verdad que mucho mejor. Nosotros, como vinimos de la cuarentena directamente aquí a Madrid, pues tampoco hemos notado mucho la diferencia, pero ahí ya está a tope. Bueno, tío, nada, antes de empezar con la entrevista, agradecerte que hayas aceptado el estar hoy aquí contándonos todas tus batallas y todo lo que has vivido hasta el día de hoy en el mundo de la gimnasia y en tu vida. Y que yo creo que a todos los que están aquí, y luego dejaremos la entrevista colgada para que lo pueda ver más gente, yo creo que les va a servir de ayuda, así que muchas gracias, tío. Pues nada, vamos a empezar con la primera pregunta que le hago a todos los que entrevisto, y es un poco que me hables de tus inicios, de cómo descubriste la gimnasia y por qué decidiste empezar a hacer gimnasia. Bueno, yo empecé por la influencia de mi hermana. Mi hermana se ve que le llamó la atención a la gimnasia y empezó como 2 años antes que yo. Yo ni siquiera me acuerdo de cuándo empecé porque tenía 3 o 4 años. Pero mis padres me contaron que cuando iban a recogerla, yo siempre me quería quedar allí y me ponía a llorar como un loco. A raíz de eso, pues decidieron apuntarme. Qué bueno, eso es curioso, ¿eh? Hay mucha gente que eso, que no, porque mi hermana iba, pues ya me puse a probarlo, ya me enganché. Pero empezaste muy pequeño, ¿no? Porque con 3 años, tío, es súper pequeño. Sí, lo que pasa es que yo solo hacía gimnasia de chicas, porque no existía la gimnasia de chicos en Alcoy. Entonces, los 7, 8 años, solo hacía gimnasia de chicas. Yo me acuerdo de hacer barra de equilibrios, lo empecé en paralelas asimétricas... ¡Qué bueno! Eso no lo sabía yo, eso no lo sabía yo. Se puede decir ya que has hecho las 2 disciplinas, tío, femenina y masculina. Prácticamente, sí. ¡Qué bueno! Pues nada, yo recuerdo que de haber competido contigo de más pequeño en las competiciones que se organizaban, los campeonatos de España por comunidades, y yo me acuerdo que Valencia era una comunidad que tenía un montón de gimnastas y que tenía buen nivel. Pero me acuerdo que de golpe, como de un año para otro, desaparecieron todos los gimnastas. Sí, porque al final llega una edad que tienes que decidir si vas a apostar todo para eso o decidir estudiar más, enfocarte en otras cosas. Y yo creo que me decidiría apostar todo por la falta de recursos que tenía en gimnasia. Porque yo tenía que viajar cada fin de semana a Alicante para poder hacer gimnasia de chicos. Y el gimnasio de allí era pues bastante mejor porque yo entrenaba en un garaje. Y todo esto yo creo que me hizo decidir hacer buena gimnasia por la falta de recursos que tenía. Qué bueno, o sea, tú tenías que pegarte cada día para poder entrenar gimnasia masculina, todo ese viaje, ir y volver. El coñazo era para mi padre, en realidad. Salía de trabajar a las 6 y volvía a casa a las 10 y media, 11, ¿sabes? Porque nada más salir de trabajar me llevaba a Alicante y luego volvía, se quedaba todo el entrenamiento y volvía a casa. Mi padre hizo un esfuerzo inmenso para que yo pudiera hacer donde me gustaba. Pues se lo tienes que agradecer, ¿eh? Porque igual si él no hubiera hecho eso, no hubiera llegado hoy a donde estás. Sí,
¿Y cuánto tiempo más o menos, cuántos meses o años estuviste haciendo eso de ir y venir? Pues estuve así hasta los 12, 13 años que me vine a Madrid. O sea, 10 o 11 años estuviste, 10 años. Sí. Eso es lo que yo quería preguntarte ahora, que bueno, tú durante esos 10 años, como has explicado, pues tu padre te llevaba a entrenar y volvíais otra vez a tu casa, hasta que al cabo de 10 años, pues decidieron apostar por ti y te dieron una beca en el Centro de Alto Rendimiento de Madrid. Entonces, cuéntame un poco así con más detalle cómo, o sea, qué significó eso para ti, el poder estar entrenando ahí en un centro de alto rendimiento con los mejores y qué supuso eso, qué cambios supuso en tu vida eso. Yo la verdad que no me lo pensé, apenas me lo pensé, porque sabía que era lo que quería. Entonces, cuando me propusieron venir a Madrid, yo dije que sí sin pensar nada, sin pensar en que me iban a faltar mis padres, mis amigos, que iba a estar solo en realidad con el ambiente de gimnasia, pero es un cambio muy radical. Yo ni siquiera me lo pensé, es que iba, me tiro, ¿sabes? Sí, pero sí. Luego cuando estuve aquí en Madrid, se me hizo bastante duro en principio, muy duro. Me sentí como muy solo, fuera de casa, sin mis padres, la rutina cambiaba totalmente. Se me hizo duro hasta que me adapté. Sí, 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 yo recuerdo que esto siempre lo explico, que cuando yo pasé también de entrenar en el club al centro de alto nivel, que yo en mi caso no me tuve que desplazar a otra ciudad, porque lo tenía en Barcelona, no como tu caso. Para mí ya fue duro, porque entrenar tantísimas horas con una intensidad tan alta ya era durísimo, pues imagínate tú, eso sumado el que te tienes que desplazar a otra ciudad, dejas a toda tu familia, o sea, me imagino que los echarías de menos en algún momento. Sí, sí, porque yo he tenido problemas de dinero y a veces cuando había un viaje a casa de fin de semana, porque muchas veces nos íbamos el fin de semana, pues yo no me podía ir porque no tenía dinero y me quedaba yo solo en la Blume y todos mis compañeros se habían ido. Entonces había veces que sí lo pasaba mal, ya, de verdad, hasta que llegó un punto que conseguí resultados deportivos, me subvencionaron un poco más, entonces todo se asentó un poco, pero hasta que llegó eso fue bastante duro. Me puedo imaginar que esos momentos fueron duros, pero bueno, tú lo has dicho antes, tenías muy claro lo que querías y seguro que el hecho de tener tan claro el objetivo pues fue lo que te hizo en esos momentos no abandonar. Sí, yo creo que es el objetivo principal que tú tienes, que a pesar de que vivas unas circunstancias u otras, lo que te hace mantenerte en tu sitio es las ganas de conseguir las cosas. Exacto. Que no tienes que esperar que todo vaya de maravilla, sino saber lo que quieres y ir a por ello aunque estés mal, ¿sabes? Aunque no tengas todo lo que tú quisieras. Comparto esa opinión, o sea que muy me gustan esas palabras. A lo largo de todos estos años que hemos ido compartiendo experiencias, tú has sufrido, por desgracia, muchas lesiones en tus rodillas. ¿Cuántas veces te han operado de las rodillas? Me han operado dos veces la rodilla derecha. O sea, dos veces... Me he lesionado muchísimo. Operaciones dos en la misma rodilla. Sí, y lo mismo además. ¿Y a qué crees tú, o sea, a qué achacas tú esas lesiones tan importantes en la rodilla? ¿Qué crees que lo pudo producir? Pues te podría decir muchas cosas y no sé cuál es la cierta de todo, pero yo creo que la falta de cuidado del cuerpo, la falta de atención, en lo que está todo eso, es una falta de técnica, una falta de atención. También el dolor de rodillas dicen que es por rigidez de pensamiento y te duelen las rodillas por eso, porque eres muy rígido de pensamiento y no te dejas fluir. Cuando un deportista profesional sufre una lesión importante, tiene tiempo para dedicarle a otros aspectos que normalmente cuando el deportista está al 100%, pues no tiene tiempo porque hace una rutina diaria completa con un montón de horas de entrenamiento y no le queda horas libres. Entonces, durante tus procesos de recuperación de esas lesiones de rodilla,
¿Qué has aprendido? ¿En qué has podido profundizar? ¿Qué has podido mejorar? Pues a mí, haberme lesionado la rodilla la segunda vez, porque la primera no tanto, me ha cambiado la vida. O sea, para mí ha sido un cambio psicológico muy grande, porque de estar parado y poder reflexionar de verdad sobre lo que quería y lo que quería conseguir, porque cuando me rompí la rodilla la segunda vez, Sonia estaba embarazada del primer niño, de Eiler. Entonces yo no tenía dinero en ese momento, no tenía nada, cero. Y en mi mente estaba, ¿cómo voy a mantener a una familia lesionado? Si me dejo la gimnasia, no tengo de qué vivir, porque en ese momento, ¿de qué voy a trabajar directamente? Y la otra es, si empiezo a hacer gimnasia, tengo que ser de los mejores para poder vivir de esto. Entonces fue una focalización muy fuerte hacia lo que quería. O sea, yo cuando entré ahí sabía lo que quería, pero a lo mejor no era tan focalizado como en ese momento. De decir, vale, lo voy a hacer porque lo necesito. Sí. La necesidad es lo que me hizo conseguir eso. Exacto, es como que te viste en una situación de que tengo que hacerlo sí o sí, ya no solo porque tengo un objetivo, sino porque mi vida me lo pide, que tengo que hacerlo. Yo considero que tú has sido una persona que ha trabajado muchísimo para aprender a afrontar los entrenamientos y afrontar la competición de una manera completamente diferente, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco qué herramientas utilizas tú para plantarte en la competición o para plantarte en una situación que supone un estrés en tu vida con confianza, con seguridad y sin presión. Yo, a raíz de lesionarme la segunda rodilla, empecé a trabajar mucho la meditación. Y eso me ayudó, investigué bastante sobre eso, porque yo desconocía totalmente lo que era la meditación. Y a raíz de esto, pues investigué mucho, estuve viendo muchos vídeos, y comprendí que si tú te focalizas en la respiración, sueles olvidar todo lo demás, porque estás en este momento en el que estás, no estás pensando en lo que vas a hacer, en lo que puede suceder, sino que si tú piensas en o sientes tu respiración, estás en este momento y sabes lo que tienes que hacer. Entonces eso para competir me ha ayudado muchísimo, porque cuando me ponía así nervioso, es una competición importante, como por ejemplo fue la de este año pasado, la clasificatoria para Tokio. Sí. Si tú te focalizas en la respiración, se suele olvidar todo lo demás. Y eso me ha ayudado muchísimo para afrontar eventos importantes como sería ese. Eso es muy importante lo que dices, porque si te fijas en nuestro día a día, o sea, vamos haciendo cosas y nunca te paras a cómo estás respirando, ¿sabes? Es como que lo dejas automático, que va solo, pero cuando te paras a pensarlo, es lo que tú dices, es como una sensación de tranquilidad. Te asientas en tu sitio, porque sabes lo que estás haciendo en cada momento. Y eso, practicado en el entrenamiento todos los días, da un impacto hacia lo que es focalizarse en el movimiento enorme, que mucha gente lo desconoce. Si tú controlas la respiración en el movimiento, eso te da una fuerza increíble de cara al deporte. Sí, porque de hecho hay veces que estás ahí haciendo el ejercicio, aguantando, luchando contra... No estás respirando, mantienes la respiración. Y te cansas el doble o la acción no va tan fluida. Pues está claro que esta herramienta te ha servido de gran ayuda, que tu nivel ha ido subiendo y cada vez has conseguido títulos más importantes y finalmente has conseguido uno de los objetivos que yo creo que es con el que sueña todo deportista desde que es pequeño, que es el estar en unos Juegos Olímpicos. Estuviste en los Juegos Olímpicos de Río 2016. Cuéntame un poco cómo fue esa experiencia en los Juegos Olímpicos. ¿Y qué detalle de tu participación en los Juegos Olímpicos no se te va a olvidar nunca? Pues la verdad que fue un poco estresante, no te voy a engañar. Porque estábamos trabajando para clasificar el equipo y al no conseguirlo fue un ambiente... A mí no me gustó, la verdad. ¿A mí? No, creo que no nos merecíamos este ambiente, ¿sabes? Sí. Y a mí eso me estresó bastante, aunque conseguí la clasificación, yo no estaba realmente contento por haber,
español, ¿sabes? Yo lo que quería era que fuéramos todos a Río. Exacto. Y esto para mí es una espinita que tenía clavada, aunque luego los Juegos Olímpicos pues lo disfruté, pues... Está claro. Todo el mundo. Yo flipé, y yo pues estábamos allí en el comedor con todo el mundo, Usain Bolt con tres o cuatro guardaespaldas... Sí, a ver, fue muy bonito. Es impactante, claro, es impactante. Sí. Y de... Muy guay, la... Muchísima gente, el ambiente súper guay. La gente que iba a competir en gimnasia, muy fuertes. O sea, en ningún evento, ni en mundial siquiera, ves a la gente competir tan fuerte como en los Juegos Olímpicos. Eso fue, me impactó de verdad. Sí, de decir, voy a competir y es que todos están fuertísimos, ¿no? Aquí no va a fallar nadie. Sí. A ver, mi ilusión era meterme en la final de la round, pero tuve un fallo en el primer aparato que fue paralelas. Luego la competición fue bastante bien, pero por ese fallo ya no pude meterme. Y eso también fue una espinita que tengo ahí, a ver si puedo... En los próximos Juegos Olímpicos, que espero que se hagan el año que viene, te la quitas ya. Estaría bien. ¿Y qué detalle, una cosa que tú digas, me quedo con esta vivencia o con esta experiencia de los Juegos? Ya sea de la competición, ya sea de la convivencia, de lo que tú recuerdes. Pues lo mejor que recuerdo de ahí es tener a mis padres, la verdad, mirándome. Ellos nunca han podido venir a verme competir a un evento tipo mundial, europeo, nada así. Y que hayan venido a los Juegos Olímpicos, en mis primeros Juegos Olímpicos, para mí es lo más bonito que he conseguido en mi carrera de deporte. Qué bueno. Oh, me imagino que, bueno, yo también lo sentí así, que tenerlos en la grada es como que sientes ahí un apoyo extra, una fuerza extra. Sí. Sales más confiado a competir. Claro, porque tienes ahí a los tuyos cerca empujándote también desde la grada. Néstor, dejando a un lado un poco la gimnasia, el preparar competiciones, etc., vamos a hablar un poco de tu ámbito más personal. Tú lo has dicho antes, que eres padre, eres padre de dos hijos, y me resulta flipante, la verdad, que los dos nacieron en medio de tu participación en un campeonato del mundo de gimnasia. Sí, a mí también me resulta flipante. Es alucinante. Entonces, quería preguntarte que cómo se lleva, cómo se gestiona mentalmente y emocionalmente el hecho de que tú estabas compitiendo en la final de un mundial, en la final all around del pasado mundial, y al tiempo estaban haciendo tu hija. ¿Cómo se gestiona eso? Porque me imagino que debe ser muy complicado. Muy mal. En serio, que muy mal. Lo pasé muy mal ese día. Porque Aiden, el primer niño, nació cuando yo no estaba compitiendo. Yo estaba en el mundial, pero no estaba compitiendo. Y Liz sí nació cuando estaba compitiendo. A la media hora de salir a competir, me envió Sonia una foto, mi mujer, con la niña encima, recién nacida. Pues, sinceramente, no tenía ganas de competir. Me lo puedo imaginar. Sentía que no tenía que estar ahí. Que tenía que estar con mi mujer, mi niña, mi niño, ¿sabes? Fue un sentimiento muy grande de nostalgia, pero a la vez sentía que tenía compromiso con mi trabajo y que tenía que demostrar todo lo que estaba haciendo. No, está claro. Fue un poco una lucha interna en ese momento que no podía controlar. O sea, en ese momento no podía controlar lo que pensaba. Porque era muy fuerte y lo pasé bastante mal, la verdad. Y el hecho, ya aparte de este detalle así tan preciso de que tus hijos nacieran en medio de que tú estuvieras compitiendo en un mundial, claro, un deportista, un gimnasta de alto nivel entrena 6 horas al día. Y eso supone un desgaste brutal físico y mental, pero aparte tú tienes que compaginar eso con el educar y la atención que supone el tener a dos niños en casa. Entonces, tío, yo me quito el sombrero con eso que haces porque yo no sé de dónde sacas la energía, la fuerza para darle la mejor educación y la mejor atención a tus hijos y al tiempo rendir al máximo en el entrenamiento. O sea, ¿cómo te organizas? ¿Cómo lo haces? Pues
Pues la verdad que no lo sé, tío. Gracias a Sonia, que se encarga un montón de los niños también, y me quita mucho peso de lo que debería ser en realidad, ¿sabes? Pero a veces yo también me lo pregunto, porque no sé, en realidad te vas acostumbrando a ese gasto energético. Si yo hubiese tenido esta cantidad de energía, o lo hubiese sabido cuando era más joven, seguramente mi potencial en gimnasio sería mucho más grande. Porque yo siento que ahora mi cantidad de energía es mucho mayor. Porque el gasto energético que hago con los niños, porque yo me levanto súper pronto, cuando viene el barco que me levanto con él, desayuno, llevarlo, volverlo a gimnasio. Es un ajetreo bastante grande, pero que si en los momentos que tienes tranquilidad consigues relajarte bien, la energía del cuerpo es como que se reconstruye otra vez y puedes seguir el ritmo. Bueno, supongo que ese aprendizaje que tú has sacado del deporte de alta competición, que hablabas antes de las técnicas de respirar, pues también te ayuda en tu rutina diaria con todo este ajetreo que llevas. Bueno, chicos, pues hasta aquí la entrevista de hoy con Néstor Abad. Creo que ha sido muy interesante, ya habéis escuchado, él ha vivido experiencias que yo creo que no conozco a ningún gimnasta que haya vivido esa experiencia de estar compitiendo en un campeonato mundial y al tiempo naciendo uno de sus hijos. Espero que hayáis aprendido de las lecciones que le ha enseñado el deporte de alto nivel. Por favor, darle like a todo este contenido que estoy subiendo al canal de YouTube, suscribiros al canal si todavía no estáis suscritos y activar la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subo un vídeo nuevo. Muchas gracias por estar ahí apoyándome y nos vemos en el próximo vídeo.